Un saludo a todos y bienvenidos a este nuevo directo de SnowRunner aquí en el canal de Vasajón Gamer, donde continuaremos con esa misión que ayer la completamos a medias. Hicimos la primera fase, esa fase en la que teníamos que llevar la madera, coger el contenedor y hacer la cabaña y luego depositarla en su sitio. De hecho, aquí lo dejamos con la carretilla elevadora, la vamos a recuperar ahora. Buenas tardes, José Manuel, ¿qué te cuentas? Gracias ya digo, gracias a ti por recordarme Fable, toda la trilogía. Aunque hoy he estado un poquito despistado en algunos momentos, sobre todo al principio. Pero bueno, ahora toca continuar con la misión. Lo dejamos aquí ayer. Sé que esto no lo he subido a YouTube, es que ayer tuvimos una charla que no me apetece que quede ahí en YouTube, porque son temas delicados. Estuvo aquí Banero y tal, y prefiero no darle esa cobertura a esos temas. Vamos a mantenerlos, aunque lo hemos hablado en muchas ocasiones con el tema del COVID y tal. Pero va, sin más, en el fondo era una misión de trámite. Completamos esas tareas que teníamos que hacer de llevar la madera y hacer la cabaña y traerla aquí, y aquí que nos hemos quedado con el cacharro este que nos permitió meternos en meter, digamos, completar esa misión. Ya tenemos una misión extra larga para completar. A ver si podemos hacerla medianamente bien. Vamos ahora a llevar este camión y la carretilla elevadora. Aunque también es verdad que al final decidía no hacerlo porque igual me toca traer más casetas aquí, pero bueno, no importa. Ahí estamos. ¿De birritas estás o qué? Madre mía. Al final este no tiene chicha suficiente para superar esto. ¿Qué pasa? Madre mía. No sé si igual es el remolque lo que le está fallando. Vamos a intentar evitar los pedrolos. Parece que las piedras le cuestan al bicho este. Y bueno, pues eso. Continuamos aquí un poco, después de haber visto a Judith ahí en el Origins. Nos metemos aquí nosotros en nuestra propia Odisea. Aunque esa es la próxima entrega que le toca jugar. Madre mía, no avanzamos aquí, ¿eh? No quiere avanzar. Se queda trabado en cualquier esquina. Ah, vale, es que el remolque está como está. Y el remolque se está hundiendo. No puedo enganchar nada. No hay enganche. No hay cabrestantes. Nos hemos quedado aquí en el puto medio. Pues nada, oye, lo dejamos aquí. Vale, lo que decíamos, tenemos que llevar rollos de metal que están, según esto, aquí. Pero ¿cuántos rollos de metal habrá aquí? Losas de cemento, vale, tenemos. Pone aquí que hay en este almacén, pero también hay en la zona de la. Vale, tenemos que llevar dos. Con un remolque normal lo haríamos. Creo que incluso con este podríamos hacerlo con el Taiga. Vale. Vamos a intentar llevar dos losas de metal, para lo cual nos vamos a ir con este. Bueno, lo único que igual reposto antes. Pero el remolque es verdad, que con este girar era una tortura. Porque la caja es extra larga y no libra el enganche. Ya ves tú. Lo cierto es que me está dando un poco de coraje ir con este si tengo el otro Taiga con quinta rueda. Vamos a vender el remolque. Por ahora no nos hace falta. Y si tenemos el otro Taiga por aquí, que no sé si lo tengo en el taller. No sé si lo tengo en el taller. El otro Taiga. Va a ser que no. Ah, podríamos ir con este. A ver qué tal va aquí. Además, el camino este que tenemos que hacer ahora no es demasiado complicado. Vamos a recuperar el Navistar.
Pero vamos a llevarle con ruedas todoterreno. Como teníamos puesto el motor de este, estaba puesto uno. La caja todoterreno, vale. La suspensión está en elevada. Las llantas que se las acabamos de poner. Tenemos la potencia con la rueda de recambio. El tubo de respiración está puesto el de punta alta. Vale. Parece que todo está correcto por ahora. Las de picas, siempre picas. Se ha quedado enganchado. ¿Cómo que se ha quedado enganchado? Ah, dices el camión, vale, perdón. No sé qué cuánto tiempo llevas ahí de desfase. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es coger el remolque normal. Esto es el... Es normal, ¿no? Este es el de 5, vale. Vamos con este. Vamos así, en plan sencillito. Sin armarnos sin liarnos una manta a la cabeza. Tengo un camión que en el primer mapa, a ser un camión de recompensa, de bonificación por reserva, en el primer mapa iba muy pero que muy bien. Luego yo creo que se desinfla un poco. Camión este de Mad Max. Encima lo de las ventanillas a mí me parece una guarrada del copón, porque no se ve. No sé, aquí no me van a entrar vándalos por las ventanillas. Ni me van a vender Kleenex en los semáforos. No hay semáforos. Ni mascarillas de papel. Vale, entonces aquí dijimos que habíamos traído un montón de cemento, de forma que podíamos coger y hacer losas y cosas de esas. Vamos a ver. Podemos cargar... estos son baldosas. Lo que necesitamos son losas. Pues no tenemos cemento suficiente. Tenemos que ir a por cemento. Entonces vamos a hacerlo. Esas son las baldosas, necesitamos losas. Las losas tienen más. Entonces lo que voy a hacer es... Muy bien, hombre. Lo que voy a hacer es intentar meter más suministros aquí. No te quedes enganchado. No te quedes enganchado. Madre mía la cámara, madre mía la cámara. Que lo veo. Vamos a ir a por suministros. Vamos a ir a por bolsas de cemento para crear losas, ¿vale? ¡Buenas, Mai! Eres como Bayoneta. Vas desnudo pero cubierto de pelo con... No desearíais verme ni sin barba ni desnudo. Muy buenas tardes, Mai. Es muy eco-friendly, sí. Lo dices porque echa humo, ¿no? Es un fumadero. Ah, bueno, vale. Ya, por probar este camión. Sí, es un camión estilo americano. Hombre, ahora mismo estoy en... Supuestamente estoy en la península de Yukon, ahí en Canadá, así que, bueno, no lo pilla lejos. Vamos a ver si echamos cemento ahí. Yukon, mala... No me despistes. Sí, Yukon... Se puede rimar de mil maneras diferentes, sí. No es bueno. Ay, este tiene tracción total, pero no tiene diferencial. Igual lo pasamos en algunos barrizales. Este es muy... Muy bestia este camión. Le digo, en el primer mapa iba bien... Pero a partir de ahí, yo creo que este camión se ha deshinchado un poquito. ¿Y qué te cuentas, Mike, con eso, con esa presunta filtración del Fórmula 1? Yo pensaba que habían... Es posible que anticipen contenidos de ese estilo y alguien que tenga igual
acceso al FTP de prensa, se pueda encontrar un regalito. Muchas filtraciones vienen por ahí, porque no guardan bien las claves o no, digamos, meten en la zona donde entra la prensa sin querer, en la parte pública, digámoslo ahí, ¿no? Bueno, es privado, pero donde tiene acceso la prensa, meten igual carpetas nuevas y dicen, a ver qué es esto, claro, ponen matemáticas, no mirar, y te encuentras ahí la del pulpo, ¿no? Y cabe la posibilidad de que igual estén ya para presentar el juego y hayan subido contenidos y entre ellos está lo que se ha filtrado presuntamente. Pues ya has visto que no. De primeras, las dudas que teníamos con MotoGP, con Fórmula 1 y así era, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a revolucionarlo todo o vais a hacer las cosas así en plan una evolución pausada, bien dirigida y tal? De primeras, en la lista esa, que eso sí que ya no sé de dónde ha salido. Porque ya digo, el montaje ese de la foto del fondo azul con el logo y tal, parece bastante creíble, parece bastante extraído de alguna, de algún eso de las imágenes promocionales. Créditos a Judith. ¿Cómo que créditos a Judith? Que no te entiendo eso. No, en el fondo yo hablo de la noticia que ha retuiteado ella, sí. Sí, yo porque la has tuiteado tú, imagínate, la culpa es tuya. Por hacer de insider. No, pero bueno, te quiero decir que luego pinchas y vas dentro, que es lo que he hecho yo, como un tonto. Les he regalado un bait con el propósito de intentar aclarar un poco si tenía cierta base, si no tenía cierta base. El medio no lo he podido juzgar por otras noticias, ¿vale? Ay, no, hombre. Sabes que te lo decimos con cariño. No se escucha el bot, no, porque no lo he puesto todavía. Y aparte, tenía abierta la pestaña con el directo de Judith. Y, un momento, ahora voy. Vamos a ir engañados. Yo es que soy muy. Soy un. No, no tengo pudor. Basaja un guión bajo Gamer. Dice. Y ahora. Bueno, lo que estábamos comentando, o sea, de May primeras. 92-bajo. Dice, has dicho no tengo pudor. No tengo, no tengo. Igual que esta mañana, cuando he dicho, para mí todos sois iguales. Nadie se ha quedado con ese comentario, con ese matiz, ¿o qué? José ¿O Manuel habéis Toledo pensado bien de mi 93. comentario? Dice, ey, si hola 1-2 a Ponduro 6 y. Ay, que me ponga duro, dices. May 92 guión bajo. Dice, no sé, a veces me cuesta pillarte. Ay, o sea que no me dejo que no dejo que me pillen. Ay, ay, dale. Ay, no, vale. No, sin más, esta mañana con el comentario de. Sí, era un poco irónico, pero vamos, que no, luego se puede interpretar debidamente. Ahí va, ahí, venga, va, así. Ladrillos, no, rollos de mental. ¿Cuántos hay aquí? Hay dos. Cemento, ¿cuánto hay? Todo el que quiera y más, ¿no? Pues venga, va, pues todo el May que quiera. 92-bajo. Dice. Curiosidad, perdí un unfollow esta mañana por esos tweets. May 92-bajo. ¿Cómo que perdiste un Dice. follow?
Ah. Perdí un follow, quiero decir. Claro. Por eso, al final, yo tengo mi criterio. Y por eso, tengo mi opinión. Y mi norma básica no es decir una cosa para quedar bien, es cumplir con ello. Eso cuando comenté esta mañana, es que todos sois iguales. May 92, todos somos iguales, ¿no? Dice. Tampoco dije nada del otro jueves. Ya, pero es que si no comulgas, te llaman nazi. Sí lo has dicho, sí lo has dicho. Sí lo has dicho. Es que en el fondo el problema está en que aquí sea... A ver, y es un problema que hay que hacérselo mirar, ¿eh? O eres de un... O eres blanco o eres negro. Y no hablo de colores de razas, ¿eh? Aquí parece que no puedes... En el fondo se ha sectorizado eso mucho. Pasa en las consolas, pasa en la sociedad, pasa hasta en el fútbol. O sea, lo que nos debe unir nos separa. Y... May92-bajo. Dice. Sí, todo está polarizado. Pues yo estoy en el medio. Yo me voy a poner en el medio de todos esos de esas polarizaciones. May92-bajo. Dice. Están los que tienen barba y los que no. No. Están los que van que tienen barba y tienen pelusa. Cha. Está el cantante Amon Amarth, que es una barba. Y luego están estos hipsters que se hacen rayas y se hacen diseños en la barba, que eso son pelusilla, eso es sucio que se ha quedado ahí. Que han arrimado ahí la cara en una pared y se les ha quedado la marca. No. Eso me ofende. No, no, no. Ya se llama barba cualquier cosa. Pero digo yo, en esos ámbitos... lo que quiero decir, ya es que en esos casos a mí me da un poco por ahí... Por donde amargan los pepinos, lo que no entiendo es cómo la gente sabe que por ahí amargan. Yo nunca he escuchado a un pepino quejarse. Pero ya da un poco por ahí el que la gente sea tan sumamente... Yo voy a utilizar un término, pero con cariño, en plan objetivo, ¿eh? No es crítica destructiva, es crítica... soy asertivo. Porque la gente es tan subnormal. Estoy indignado, dice... Pero ¿por qué la gente está en subnormal? O sea, a cada persona que diga una cosa y haga otra, le deberían de dar una hostia en toda la cara. Pero de las buenas, ¿eh? Y va a ir toda la gente con la cara morena. Se les iba a quedar la cara como el de los Goonies. Alguno. Pero ya digo, o sea, es que el problema está en lo que hemos comentado. Polarización, si no eres conmigo es contra mí, si no opinas a pies juntillas lo que yo opino, estás en contra mía. Si no eres de Xbox, eres de Play. Y vaya mierda lo tuyo. No sé, ya digo que... A ver, ya digo yo que no soy muy social, pero... Cuando he dicho lo de sois iguales, es porque, yo no sé, hay grados de personas y grados de personas. Yo voy por la calle y tengo ganas de decirle a Dios que qué cojones hace soltando a sus mascotas sin correa. Pues se les ha escapado todas, ¿eh? Hay mucho retarder por ahí, ¿no? Ya digo, y además es que no es una cuestión de tener razón, si es que además... Hay muchas de esas cosas, no van las cosas en plan de esto es 100% así, creo yo. No, baldosas no. No. Aquí. Losas. Y dos, venga, va. Además es que ya digo que hay muchas cosas que lo bonito sería poder consensuar, poder llegar a un acuerdo, poder buscar una buena solución. May92-bajo. Dice, me enerva el postureo de los políticos, de todos,
Esto no va solo de un lado. Buah, el descojono padre, el otro día en el curro, que a uno del curro se le jodió el monitor y buscamos otro. Y cuando estábamos buscando otro, era de estos VGA, que el conector tiene dos tuerquillas ahí para meterlo. Pero estaba tan sumamente pegado al panel que por mucho que intentabas meter el dedo, no lo sacabas. Y además suele ser muy habitual que cuando estás intentando sacarlo, se haya pasado de rosca y no lo saques, ¿no? Y de repente estaba, mientras uno estaba sujetando el monitor, el otro estaba haciendo así. Y yo, ¿cuántos hombres hacen falta para cambiar un monitor? Claro, esta mañana he visto la foto y he dicho, ¿cuántas mujeres hacen falta para no hacer nada? Pues de primeras en algunos sitios, cuatro. Que tiene, hay número, ¿vale? Hay una cifra. Y con eso, felices. Ya digo que no. A mí lo que más gracia me hace no es el postureo, es el absurdo de. Somos los primeros que tenemos. Porque no acepta tantas. Es que claro, no te jodes. Y ahora coge Francia. Y nosotros somos los primeros en poner 7 vicepresidentes. ¿Y para qué? ¿Por qué no sacas pecho para decir que somos el único país que con una incidencia de 1000 casos por cada 100.000 habitantes no ha cerrado el chiringuito? Que otros están con 150 y ahí, ¿eh? Bueno, luego José a mi madre Manuel le he dicho, Toledo, yo no 93. Sé. Supongo que Pedro Sánchez necesita que se vayan turnando debajo de la mesa. En la taza, jeje. May 92, se ha dado cuenta. Dice, pero tenemos 4 vicepresidentas, emoticono cara riendo. Ya, bueno, y unas colas del hambre que el sueldo de esas personas no cubre. Ahí es donde veo yo el problema. Yo simplemente me preocupo de esas cosas, ¿eh? Y la gasolina subiendo mientras el barril baja. No veo la carretera con tanto humo. Yo, ya digo, en esa clase de cosas a mí me gustaría que la gente fuese un poquito más coherente. Lo que pasa es que muchos protestan... Dice, no sé, todo el mundo debe estar de puta madre. Tenemos 4 vicepresidentas, somos pioneros en el mundo con eso, eso es lo importante. Emoticono cara riendo. Considerando. No voy a seguir por esos temas que luego me van a tachar. ¿No ves que? A ver, May, tú tienes que tener en cuenta una cosa. Soy un hombre blanco que vivo en el primer mundo. Soy yo soy el puto demonio, mal de todos los males. A mí me pueden acusar de todo. O sea. Estornudo y ya me pueden decir machista. José Manuel, porque es achis y no he dicho achisa, por ejemplo, yo qué sé. Voy a probar el F119 a ver qué tal manqueo. May 92-bajo. Dice: eres un hombre blanco hetero, uf, qué mal, emoticono cara riendo. Madre mía, May va a hacer. Va a poner los glúteos muy duros. Con tanto ponerse de pie, está haciendo sentadillas constantemente, ¿eh? No, pero así, o sea, a mí eso sí que me ofende. Por eso en muchas ocasiones prefiero callarme. Mi opinión no le importa a nadie. Eso sí, tampoco me importa la, eso es un poco así, ¿eh? Pero tampoco me importa la opinión de aquellos que no conozco. A mí me preocupa la estabilidad de mi pequeño núcleo familiar. Porque solamente así podré... Y también de mi comunidad de Twitch. Obviamente. Me preocupa vuestro bienestar. Si tenéis algún problema, dadme nombre, dirección y yo pongo el Dracar en marcha. Llamo a Ivor. Y para adelante. May 92. ¡Ostras! Dice. ¿Qué te parece la amiguita que tenía Antonio David hace 20 años?
¿Qué? May 92 guión bajo. No, dice, es que... Cri, cri, cri. Quiero suponer que eso es por lo de Rociguito. No conozco a ningún Antonio David, bajo. Por eso digo. Dice, puedes pedir el comodín del público. Pongo Y porque no me entra. Guión bajo. No, dice, no. Jaja, no pares, hombre. Me sabe fatal interrumpirte y más con estas tonterías. A ver. No, no he podido poner años, no me entraba. La pregunta era muy larga. May 92 guión bajo. Dice. ¿Eh? Pero ya que estás, buscas la amiguita que tenía Iker Casillas hace 15 años, jajaja. No, no, sí, era. Os voy a preguntar a vosotros a ver qué me parece. Es que no sé. ¿Quién? Va la encuesta ahí. Hace 15. Iker Casillas hace 15 años. Jugaba en el Madrid. Tendría la hostia de amigas ahí a la noche. O sea, buah, tela. Es que los famosos tienen muchas amigas. El empoderamiento es un tema que... A ver qué ha salido. Me parece quién. Vale, ¿quién? Es que además, para colmo, yo sé, lo poco que he podido, que ya que no, al final, por H o por B, siempre te entras de algún culebrón de esos, ¿no? Pero, vamos, o sea, por desgracia, yo realmente lo que lamento es conocer a Antonio David. O sea, que sé quién es. O sea, el hecho de tener eso en mi biblioteca, en la Basajaunpedia, de personajes que has conocido, aunque sea en por la tele, ¿sabes? Y de futbolistas, deportistas, ¿sabes? Que en la lista, junto a Ayrton Senna y Michael Schumacher, está Antonio David. Personajes que, por desgracia, no puedo decir, no sé quiénes son. O sea, dice, no, yo he estudiado en clase de historia que un Napoleón Bonaparte, sí, bueno, y lo de, pues, dice, ¿sabes? Napoleón Bonaparte que estuvo ahí preso en Santa Elena y estaba loco y demás, y no, sí, Antonio David con Rocito Tela, o sea, que eso está ahí. O sea, junto a Descartes, después de haber estudiado filosofía y Platón, Nietzsche... Antonio David. Es la hostia de triste, o sea... Hay veces que me dan ganas de deprimirme, pero ya así en plan voluntario. Ay, había dejado este camión aquí. José Manuel Toledo 93. Dice, voy a empezar el modo carrera de F1, ahora te digo cómo me va. Vale. Si vas a jugar con mando, ponte el control de estabilidad ESMAI. Para que no se acabe matando, porque si no... Tengo un colega que se puso con el Fórmula 1 2020, que se compró el Fórmula 1 2020, pues le dejé el volante y se compró el Fórmula 1 2020 y me dice...
qué chungo. Y yo, joder, primero mal que no he jugado con mando. Me dice, no, no, lo juego con mando. Y yo, bajo. Dice. Sí. Que se ponga tracción en completo. Bueno, tú al principio ponte lo entero esto y la IA al 50 como mucho, ¿vale? Y si ves a Kimi no le des, por favor. Que ya me mandó una carta el otro día. Judith, por favor, no me pegues más. Le dije, no te has confundido. Es arroba Judith, no arroba @vasajaungamer. Que por cierto, los de Codemasters no me han contestado ni me han dicho nada al meme que les dediqué el otro día. Me parece muy feo por su parte. Ya no les compro el Podium Pass. May92-bajo. Dice. Respuesta a tu comentario. Cri, cri, cri. No, le dio... May92-bajo. No le diste like ni tú, dice, así que... O mejor aún. Pusi, pusi, pusi. No le diste like ni tú. Es decir, no te interesa que le pongan crossplay. No metes presión. Bajo. Dice. No lo viste. No lo vi, la verdad. Me tiene block. Me tiene silenciado. Tiene silenciado. Y ahora le he puesto. Ahora en mi timeline ya hay alguna noticia más. Porque ahora ya en la cuenta de Vasajaun Gamer, como la otra no la utilizo ya tanto, he seguido a Fórmula 1 y tal. Ya ahora tengo más tweets entre pechote y pechote, José Manuel, gracias. Sigo a mucha gente, yeah. Y algunos son de darles de comer, aparte que publican muchas mierdas. Gracias. Ah, por cierto, May92-bajo. Dice. No iba XT, jajajajaja. Antes has puesto un tweet de. Era alguien jugando al Fórmula 1 con una skin amarilla, con un montón de líneas, y ponías una cara rara. No me he fijado bien. Así como en otro caso vi que era un mod y que te parecía mal por el tema de que igual había demasiada información y tal, lo de poner en el halo la info, como en las retransmisiones de Fórmula 1, en ese otro no lo he visto yo el porqué. Ya no te he pillado el mensaje. Pero últimamente tienes que estar muy concentrada con lo de Antonio David, porque no encuentras noticias de estas que tanto te gustan y reviews de juegos en Steam. May92-bajo. Dice. Eso es una skin del Podium Pass 5, creo, como tú dirías, pero qué necesidad había. No, pero ¿quién lo ha pedido? Con cara riendo. Voy a hacer camiseta también de eso, ¿quién lo ha pedido? Tengo que hacer la camiseta de es un videojuego, déjate de hostias. May92-bajo. Dice. Es horrible. No, bonita no era. Bonita, desde luego que no era, pero yo es que todavía no sé si hay alguna skin de esas del Podium Pass que sea bonita, Porque son algunas que dices, a ver, ¿hay algún Fórmula 1 que realmente pueda tener este diseño? Y volviendo un poquito a lo que he puesto de esas noticias del Fórmula 1, que saldría en 16 de junio o julio, no me acuerdo exactamente el mes que ponía. Es posible, o sea, cabe esa posibilidad. De hecho, yo estaba casi convencido de... May92-bajo. Dice. Julio. Julio. El tema de lo que venía como características era el modo carrera 10 años, que dice Spawn 20 como Kimi, y apuestos. El modo carrera 10 años, que quiero suponer que en 10 años tienes que hacerlo, que debe de haber un cooperativo... Dice, tenemos ya modo carrera 10 años. Voy a mirar, un momento. ¿Dónde lo he puesto? Aquí está. Vale, Breaking Point, ¿vale? Que no es Racing, es Breaking. May92-bajo. Dice,
Es que algunas de esas características ya las tenemos en el 2020. Lo más importante, new thrilling, o sea, the thrilling newest history, o bueno, history experience, vale, de acuerdo. Me vas a meter un puto modo carrera ahí. Dice, me aburre el modo historia en el modo trayectoria. Es absurdo. Es absurdo. Si ya de por sí los modos carrera y el modo mi equipo son un modo historia, ¿vale? No tiene sentido hacerlo así. Bajo. Dice, exacto. A mí eso me sobra. Lo voy a traducir para evitar mi acento inglés de Bilbao, ¿vale? Nuevas maneras de jugar, modo carrera de dos jugadores, modo, o sea, cooperativo. Me suena que eso también estaba. O por lo menos en algún Fórmula 1 me suena. Dice, ponme circuitos extra y no me pongas cinemáticas estúpidas. Bueno, lo siguiente es lo del el modo carrera cooperativo. Me suena que ya existía. No sé por qué, a mí me suena que lo de el modo carrera a 2 se podía. My Team Mode crea un conductor, elige un sponsor, un proveedor de motores, contrata a un compañero bajo. Y completa el undécimo equipo, lo mismo. Sí, pero creo que otros años. Lo quitaron, vale. Hombre, no es. Está bien y no es una opción que realmente digas, ala, qué puta pasada. Estaría bien. Que más que una cooperación, que está bien la idea, ¿eh? Dos pilotos reales en una escudería o en un equipo compitiendo. Lo guapo sería también darle un matiz, un modo carrera privado, ¿no? May92-bajo. Dice, ostras, qué dedos más largos tienes ahora que me fijo, Beckman. Ay. Luego lo de las estadísticas expandidas... Que ahora incluye Focus y un nuevo departamento de equipo. Modo pantalla partida para dos jugadores. Estaría bien poner 8. Así nadie se entera de cuál es su coche y todo se hostia. Nuevas opciones casual para las carreras. Para listas más relajantes. Dices, si el problema no es... El problema no es que la lista de juego sea... bajo. Dice, eso de casual y pro ya estaba. Sí, pero a mí me hace gracia lo de More Relaxing Racing Wishlist. Y te quedas como, bueno, de hecho se les ha olvidado la I de Wishlist. Pero si el problema no es que la lista... José Manuel Toledo 93. Dice, anda está Jorge en mi equipo. Anda está Jorge en mi equipo. Suele estarlo, suele. Está desde hace unos cuantos años. Lo que pasa es que como no he encontrado otro equipo al que irse, pues te lo tienes que comer tú. El tema está en que la lista puede ser todo lo relajante que tú quieras, que el problema es la gente. Lo que te estresa no es el circuito o la lista, es la gente, ¿no? Nunca se va a ser relajante si los demás te van dando golpes. El May aclamado modo de 10 años. Dice, en el F1 2019 Jorge era más joven, Badum TS. Lo primero que creo que es que para el 2000, para el modo 2021, y no lo ponen aquí, os voy a dar la exclusiva... El locutor, Jorge, lleva mascarilla y se le va a entender la mitad. Porque va a hablar con la mascarilla puesta y no le vas a entender. ¿Vale? ¿Qué dices, Jorge? Luego eso, pues eso. El aclamado modo carrera de 10 años que dices que ya está. Así que ya me dirás tú. A ver si esta lista es del año pasado. Y la han colado. Y la han puesto arriba lo de el nuevo modo historia Breaking Point. Que dices... Vaya mis cojones. No sé. José Manuel Toledo 93. Dice, entonces Pang Bows duros o medios. A ver, yo te voy a recomendar siempre duros. Duros. May92-bajo. Dice, poca broma con esa pregunta, José Manuel. Primera carrera Australia. Una parada. Duros blandos. O duros medios. Lo que te pida el cuerpo, José Manuel. Les vas a dar al pelo. Marco de ladrillo. Marco de ladrillo. May92-bajo. Dice. En el 2019, el mejor neumático era medios,
Mientras que en el 2020 los duros son mejores que los medios. Es verdad que lo comentaste. Pues hazle caso a Mai. Pues a Manuel. O sea, a mí no me preguntes. Yo soy piloto y yo hago caso de Mai. Así que si Mai dice medios, entonces como yo pones duros. Y luego me llevo el escobazo. José Manuel Toledo 93. Ah. Dice. Que va, estoy en el tutorial de F2, que son un par de vueltas de varios circuitos. Ah, ya. Pues ahí sí es un par de vueltas por los blandos. Creo que la he liado. Bueno, la he liado. Me he quedado aquí atascado, no lo siguiente. Ha hecho ping, pam, y ahora a tomar por saco. Para que va otra vez. No me jodas. Que de manera. Es que como no tiene diferencial, las piedras se le dan muy mal a este camión. Al no tener diferencial autoblocante, patina más de la cuenta. Vale. Vale, perfecto. Debía otro marco de ladrillo por aquí. Yo estaba pensando que igual este fin de semana, con eso de que es largo y voy a tener varios días libres por la mañana y tal, meterle un arreón al Fórmula 1, intentar hacer avanzar lo máximo posible, a ver si podríamos incluso intentar, no sé si terminarla en la primera temporada esta semana o dejar ya prácticamente encarrilada para la semana que viene. Yo hasta el martes, yo el lunes, aquí el mañana es fiesta, el lunes también, tenemos una bonita Semana Santa. May92-bajo. Dice, haz lo que mejor veas. Hombre, también intento contar con vosotros y vuestra disponibilidad, ya que sois mis espectadores y sobre todo estáis interesados en ver los progresos del Basajaun Racing Team. Pero sí que estoy pensando que igual mañana toca Suzuka. Me apetece, además. Circuito precioso. José Manuel Toledo 93. Dice. La F1 la dejo para directos. May 92-bajo. Dice. Suzuka era la novia de Nobita. Joder, ¿te conoces todas las novias de todos o qué? ¿Cómo lo haces? ¿De qué me suena mi novita? ¿O es un juego de palabras y no me he enterado? May 92-bajo. Dice. Doraemon. Vale, ha sido a dar a un anime que no, precisamente no he visto. Es como ayer cuando Judith dijo que no había visto Bola de Dragón. Y te quedas como, no. Luego te das cuenta de que es bastante joven y entonces dices, ah, vale. Te explicas cosas, ¿no? May 92-bajo. Dice. No. Y es una pena porque ahora May 92-bajo. No la va. Pobrecita Bibletum. No la van a emitir más, porque ya sabéis, es una serie machista. Me estoy descojonando de la risa.
No quiero que se me vea. May92-bajo. Dice. Buf, eso me pone negra. Es... yo ya lo siento, ¿eh? A quien... No sé quién ha sido, ni de qué nada. Que deje su cargo y se ponga a disposición de que le den un par de hostias. Porque... Eso de ver... De hecho, había otra por ahí, de estos cortes. Yo Twitter, ya sabes, entre pechote y pechote veo un hate. Y entre la cosa es... Que conste que los pechotes son retweets, ¿eh? José Manuel, gracias. Que voy por la calle como diciendo... ¡Rápido, pasa! May 92-bajo. Entre pechote y pechote, jajaja. Gracias a Twitter, ahora a veces, lo que pasa es que ya se sabe en el truco, a veces no se ve eso. Simplemente ves la cara y dices, ya sé lo que sigue. Y... La cosa es que he visto que también hay polémica con la de Gris. Porque promueve valores. No, ¿cómo era? No era el término, no eran valores. Infravalores o algo así. Dices. El GIF del. Perecioso. 92-bajo. Gris. ¿Sabes qué? A ver, Gris. Sabrás qué peli es, ¿verdad? Igual no. Igual te pasa como a Judith con Dragon Ball. Gris, John Travolta, Olivia Newton-John. Sí, ¿no? Bailecitos, rockabilis. Una serie muy ñoña. O sea, una película, perdón. Una película así como muy... Pues muy de la época que era, cojones. O sea... May 92-bajo. Dice. A mí me ofende el cine español y no digo que lo prohíban. ¡Qué mona! Lo considera cine. Ay. Ay, Dios. Sí, no, entiendo tu comentario. May 92-bajo. Que consideras el cine español cine, bastante. Comparable a las grandes superproducciones de Hollywood, ¿no? Era la ironía, era el puyazo de... Sí, claro. Como se dan premios a ellos mismos en la academia. Dicen que es cine. Es casi la comparativa de... Vale. May 92-bajo. Dice. Hasta el kiwi de pelis de la guerra civil. Ay. También. Me parece que no voy a llegar a la gasolinera con este camión. El cine español es casi como la música española. Prácticamente la ignoro. Pero la ignoro. La industria musical española lo ignoro tanto como la industria cinematográfica y televisiva española. Gran producción, superproducción de Mediaset. Quita. Me pongo a ver antes el Dr. Paul en Discovery Channel. No, en Discovery no, en National Geographic. Que de hecho yo suelo hacer mucho eso, ¿eh? De las noches me pongo el Movistar, canales en directo, National Geographic. Que ahí hay una típica serie de un veterinario. Y no me hace falta seguir la trama. May 92-bajo. Dice. Lo de los Goya es autopremiarse ellos mismos. Y es adularse. No, a ver, sin más. Te digo que en esos ámbitos, y además ahora la cosa no está para... Llevan muchos años en decadencia. Sí que tuvieron una época bastante buena a principios de la década, en los 2000, por ahí. Empezó, digamos, las primeras películas de Amenábar y cosas de esas, que bueno, te tienes que dar a conocer y si eres bueno, eres bueno. Vale, aquí es donde ya me he quedado con atascadísimo, no lo siguiente, ¿no? Y te vas a conocer y tal, y hubo una época bastante buena, ¿no? Incluso el Corbacho hizo algunas películas bastante decentes, bastante curiosas. Con esas películas reivindicativas y tal, ¿no? Vale. Pero llegó un punto en el que...
Cuando haces una, gusta. Cuando haces dos, bueno. Cuando haces ya tres, dices, no sabes salir de ahí, ¿no? El cine español es como las películas de Torrente. La primera es de puta, es una película cojonudísima. Y la siguiente ya es una de te estás pasando de la raya, ya no hay quien te aguante. Vamos a soltar el remolque este por algún lado por ahí. Y como yo soy un carroza, pues dentro de poco las películas que yo veía de joven serán películas de culto y clásicos del cine, como Pulp Fiction, Reservoir Dogs y cosas de esas. Y ¡hala! Y me mirarán como yo miraba a mi padre cuando veía el western, ¿sabes? Diciendo, ¿y eso? Pues eso se llama cine. A la carroza. Ay, las películas de los 90. Y de principios de milenio. Que ahora todas se tachan de algo. Pues no entiendo, porque a Tarantino le podía caer una lluvia de hostias con todas estas mojigaterías. Impresionante. Es un problemón. Están creando me da la sensación que en ese ámbito están creando una especie de gran demonio que ya veréis luego cuando explote. Me lo temo, ¿eh? Llegará el día. Igual no, igual la gente se libra. Joder, pues menudo atasco llevo yo ahí. Madre mía, esto es como lo del canal de Suez. Voy a tener que llamar a alguien para que me lo saque. May92-bajo. Vale. Dice. Ahora vuelvo. Ahora es fácilmente entendible el tuit de SnowRunner con lo del barco. Si José Manuel nos dice qué tal va en la Fórmula 2, o igual se ha matado ya. Vale, ahora tenemos este aquí, que este estará cascaillo de combustible, ¿verdad? ¡Uf! Encima, para colmo, me he ido demasiado rápido. José Manuel Toledo 93. Dice.
En Spain F2 que he quedado quinto. Bueno, quinto, muy buena. Pues en carreras cortas saliendo desde atrás no es fácil remontar muchas posiciones, eso es así. El problema que puedes tener ahora mismo es que si sales décimo en dos vueltas, técnicamente no puedes, y más cuando te estás, voy a decir, adaptando, por decir, aprendiendo, ¿no? Vamos a sacar de ahí. José Manuel Toledo 93. Dice. Lando en F2. Joder. Eso es la temporada 2018. Estás jugando en el... Claro, al modo carrera empiezas desde el 2018. Para hacer la temporada 2019. Claro. Lo más que claro, ahora el camión de atrás no tendrá ni combustible. Bien. Coño, el árbol. José Manuel Toledo 93. Dice. La reportera me está echando ojitos. Es que te tienes que controlar un poco, José Manuel, coño. Que... No puede ser. Hazlo por el calentamiento, aunque sea por el calentamiento global. Pues es que si no, se caldea el ambiente demasiado y... O eres de los que se va a marcar un Iker Casillas ahí en... El filetazo en la tele, cuando te están entrevistando. ¿Qué vas a hacer? Joder, otra vez, ¿eh? Esto es, iba a decir, esto es para el hashtag de Mike. Vaya referencia de mis cojones, te soltan. Buenas, Tino Mars. No, pues vamos a llevar... 4 de los 8 de ladrillos que tenemos que llevar. Desmontando un par de casetas. ¿Qué te cuentas, Tino Mar? Sí. Vale, 1, 2, 3 y 4. Vale. Tenemos que conseguir 4 más de ladrillo. Del mismo modo tenemos que conseguir los rollos de metal. Que yo creo que aquí no había suficientes. Ah, no, era en el otro lado.
Y los ladrillos, pues nos dice de cogerlos por ahí. Vamos a ir a por los rollos de metal. Y a ver si hay ladrillos ahí. El problema es que este camión para este entorno no está tan bien. Por el tema de que no tiene diferencial y en las zonas de barro se puede quedar atascado. Pero por ahora me está funcionando bastante bien. O en las zonas de rocas. Está funcionando bastante bien. Necesitamos 6 de rollos de metal. A ver si por lo menos hay 4 en este almacén al que vamos ahora. Sí, 4 ahí, creo que había 2 más en el otro lado. Y combustible 8. Yo creo que el combustible igual se puede cargar en la gasolinera. Bueno, aquí lo malo es que solamente puedo llevar 5. Llevar una de ladrillos. Si hay ladrillos, podría llevar los 4. Sí, a ver si hay 4 de ladrillos y una de ladrillos de metal. Y así en el siguiente viaje, si hay suficientes, puedo cogerlos. Y luego el combustible, que son 8. Madre mía, la humareda. May92-bajo. Dice. Luego recuerda limpiar el camión, como sí. El Clio. Sí, sí. Está ahí José Manuel diciendo que... que ha quedado quinto en spam. Me ha recordado un quinto. Otro lema para una camiseta. Tengo que hacer la de yo veo a este idiota, ¿eh? Esa yo creo que les va a gustar. Igual puedo ir por aquí. May92-bajo. No sé, no sé. Dice. Te salen un montón de flechas, ¿eso son ubicaciones, no? Sí. Sí, son las ubicaciones donde en un principio puedo encontrar cualquiera de las cosas que tengo que llevar. Que son los rollos de metal y tal, bueno, las que aparecen ahí. Es un poco caótico, a veces. No voy a decir que es que queda bien, ¿eh? Hay algunas veces que se está molesto, ver tantas putas rayas en el... Pero bueno, debería de poder quitarse y luego que ser yo, a ver, por lo menos lo que es el gameplay. Que en el mapa te salga ni tan mal. Así te orientas un poco en todo lo que tiene. Y dónde hay y dónde no hay. Pero por ejemplo ahora me fastidia mucho que para los ladrillos me esté venga a poner digamos las casetas que se pueden desmontar. Ya he desmontado 2, hemos llevado ya 4. Venga, hombre, sal de ahí. Pero que oye, si hay algún almacén. Vale, hombre. Estoy apuntando para el otro lado, pero vale, gracias. Este tramo ya está embarrado, bien embarrado. Le robo la gasolina al camión. Vale, no, es decir, igual está encendido. Arranco todavía. Bueno,
Ahora aquí a la izquierda, a poder ser. A ver, aquí, que había, según el indicador, ahí tengo el marcador. Además, fíjate que la flecha está encima del marcador. Dice, yo he puesto un marcador ahí para orientarme, para decir, tengo que ir ahí. Y el marcador ni se ve. Madre mía. Vamos a ver. Tablones de madera no hay. Rollos de metal no hay. Empezamos bien. O sea, me dices que aquí hay y no hay. Tuberías pequeñas, no me sirven. Combustible, de esto vale. Cemento. Vigas de metal. No. Tablones de... Pues voy a llevar combustible. Me llevo 5, porque no puedo llevar 6. Falta espacio ya. Estoy dejando todos los sitios sin suministros. Me va a faltar una cosita por aquí, otra cosita por allá. Los rollos de metal estoy empezando a preocuparme porque no sé dónde voy a sacarlos. Tendría igual que mirar. El plan sería ir al otro mapa, crear rollos de metal y traerlos hasta aquí. 6. Vaya leche. Y que no es la última misión, que hay más. Se complica la cosa en este mapa, se complican mucho las cosas, son misiones muy largas. Y encima con el tema de que hay algunos lugares donde crafteas materiales, por ejemplo las losas de cemento que hemos llevado antes, se pueden craftear, los rollos de metal se pueden craftear, cosas de esas, pues te hace estar buscando recursos para ir al sitio, crear lo que necesitas, para luego transportarlo. Uf, muy complejo. Bueno, muy complejo, a ver, complejo no es, pero... Se hace complejo, se hace complicado. Laborioso, una palabra muy bonita. Y muy adecuada, muy acertada. Sí, en este mapa lo que me estoy dando cuenta es que no es difícil. En el de la península de Cola. Dice. A ver, sin no, ánimo no, de jatear. No. Ahí de jatear. Sí, ya sé por qué lo dices. Si yo tampoco estoy jateando el juego por esto. En la península de Cola. 92-bajo. Dice. ¿No crees que se le ha dado demasiada importancia a Lady Dumitrescu? Yo diría que sí, pero es que tampoco. Es como si ahora anuncian Bloodborne 2. La gente lo está esperando. Es una saga popular de una empresa popular. Y la gente se vuelve loca. El día que a mí me vuelva loco, que anuncien, ¡oh, nuevo Forza Motorsport! Y yo no lanzo las bragas al monitor. Ni los calzoncillos, quiero decir. O sea, no pierdo el culo por ello. Es que estoy considerando que igual en algún evento de estos, el tipo E3 y así, igual hacemos un especial de la Juega del Pasaje a un E3, que nos hemos saltado algunos de esos eventos. Pero igual hay algún evento así que pueda resultar un poquito importante, pues lo sigues.
la conferencia de PC Gaming y cosas de esas, y vas siguiendo los eventos y vas dándoles cobertura y vas hablando sobre esos temas pues con vosotros y vas viendo esto. Yo presentan el esto y no lanzo confeti. O sea, dices, bien, me alegra, ¿no? Es como, por ejemplo, ves el trailer de MotoGP con la novedad esta que posiblemente en la versión, en la build que nos facilitaron para hacer la preview, la opción no estaba habilitada. ¿Para qué? Para que nadie dijese nada para anunciarlo hoy. Que fue lo que me comentaste tú, posiblemente porque en alguno de la hoja de ruta, bueno, me lo dijiste y dije, pues yo no lo he visto. Yo sé que la moto se va a tomar por saco y luego, que es lo que sí os comenté, en vez de respawnear en la pista, como solía ser habitual, respawneas donde estaba la moto. Y cuando me dijiste lo de que vas a por la moto, hoy lo he visto. Hoy he visto que sí. Que ves como el piloto se levanta y tienes que andar controlándolo tú para ir hasta allá. Que dices, madre mía, ¿y cuánta gente? Ahora es cuando digo, ¿cuánta gente en el multijugador? Como pongan esa opción, ¿cuánta gente irá a pista? Corriendo. A pie. Al atropello, ¿sabes? Yo, a mí, por ejemplo, me hubiera hecho gracia. Hay 92 guión bajo. Dice. A ver, es que en el multi no hay rewind. Ya, pero si esta opción la ponen en el multi, la opción de, oye, te has caído, tienes que levantarte e ir a por la moto. ¿Cuántos irán a pista corriendo? Y dejar a la moto ahí que le den por culo. Yo voy a correr el resto de la carrera corriendo. Yo te digo que en algún momento, como se permita, vas a ver carrera Sports MotoGP y vas a ver a todos corriendo porque se han caído en la primera curva. A dar vueltas al circuito con el piloto ahí en plan al sprint. Pero es que solo falta. Muchas gracias por ese follow, Cliff Booth. Yo me lo estoy imaginando, ¿eh? Y solo falta la opción. Bajo. Dice: no lo había pensando, eres bueno, tío, eres bueno, jajajaja. Ja, ja, ja. Es que yo, a ver, la idea es buena, ¿eh? La idea de estás en el modo carrera, te caes y te levantas y vas a por la moto, es una opción que, según tengo entendido, además es demandada por la gente y dices, no podíais demandar cosas más útiles, como por ejemplo un puto, una, como había en el 17, creas tu propio equipo, ¿no? No tenéis que pedir que la gente cuando se caiga pueda ir corriendo a donde está la moto, ¿vale? O mejores físicas, o salas más configurables para el multijugador. No, es que si me caigo quiero salir corriendo. Pues ya, si te caes, si te partes una pierna, que no te puedas levantar. Eso es lo primero que he pensado yo. Joder, pues ya si te caes y tienes eso, si te caes dos veces, que te puedas romper un hueso y te tires ahí, yo que sé, dos carreras sin correr. Igual que en el Fórmula 1, que metan el carnet por puntos, sobre todo para el multijugador. Lo que le han dicho a Vettel por sanciones y cosas de esas que dicen cuando llegas a no sé cuántos, cuando te quitan todos los puntos, estás un fin de semana sin correr. Por ejemplo. No son malas. Ya digo que una opción que hay que demandar en los dos juegos, por ejemplo, crossplay. No entiendo por qué no lo hacen. No entiendo por qué no ponen crossplay a esos juegos de conducción. Que además no estamos diciendo que sea un requerimiento, no, es una opción que luego el usuario, si quiere, puede desactivar. Pero si no, a mí me encantaría crear un lobby privado y echar unas partidas con grupo de amigos de Codemasters. Venga, va. Y ya está. ¿Qué tal me quedas aquí atascado? Ya digo, habrá que esperar. En el caso de MotoGP, quiero ver las mejoras del modo carrera. En el caso de Fórmula 1, quiero ver todo. Pero en el Fórmula 1 no sé si todo estos temas que han tenido de que si te compro, te dejo de comprar una cosa y otra, les ha hecho perder el tiempo.
y vamos a tener un Fórmula 2020.5. Puede ser la opción, ¿eh? Yo no la descartaría. Porque viendo, si esa lista es tiene algo de creíble, es un 2.5, no tiene mucho más. José Manuel Toledo 93. Dice: ala, soy campeón de la F2. Joder, ya le dan el título a cualquiera. Nada. Bienvenido al 2019. Y encima lo he dicho sí que se me viese. Me estaba descojonando. Enhorabuena. El piloto es Toledín. Pues el Toledín Racing Team. Eso puede quedar muy guapo, ¿eh? Como nombre. No, que lo he dicho yo, José Manuel. Te has perdido el momento. Era coña, tú tranquilo. Si Mazepin está en la Fórmula 1. El hashtag. Necesitamos el hashtag de Mike. Le ha caído. No, lo he dicho yo, José Manuel, lo he dicho yo. Pero tú tranquilo. Subir a ascender a la Fórmula 1 no es tan meritorio. Tú piensas que está Mazepin. Siempre te puede fichar. Tú te tiras ahora 2 años hasta 2021 sin hacer nada y ya te fichará al PIN. ¿Qué hostias más gratuitas lanzas de vez en cuando, señor Basajón? Vale, el combustible ahí no lo puedo sacar. Marco de ladrillo. ¿Aquí qué hay? ¿De aquí qué puedo coger? Más combustible, rollos de metal. Vale. Baldosas de cemento. No, eso no quiero. Mira, tengo 2 losas de metal. Y uno más. Ahí va. Pero igual para ir a este, en vez de ir con esto, van a estar los consumibles. Quedan 6 de combustibles, necesitamos 2, 4 rollos de metal, necesitamos 6 y luego las 4 de ladrillo. Necesitaría 2 casas de estas. Una hay aquí y la otra aquí. Por ejemplo. Voy a llevar el camión este a la zona de repostaje. José Manuel Toledo 93. Dice: soy piloto de academia de Red Bull, quería. Tú querías ser de Ferrari. Para acabar en Alfa Romeo con Kimi Raikkonen. No, José Manuel, no. José Manuel Toledo 93. Dice: quería ser piloto de Academia Basajaun, pero no existe. Ya. No, de hecho yo cuando terminé la Fórmula 2 en el Fórmula 1 2020 me puse con... Joder, que no veo nada. Deja de echar humo. ¿Qué me han metido? ¿Aceite de freír? Madre mía, como ha dicho Mai, el camión eco-friendly. Eco-friendly y voy ciego. Aceite de churros. La banda sonora del restaurante chino ahora, ¿o qué?
Coño, sí. Me ha acercado la leche. Vamos a llevar este. Vemos que también tiene 5 huecos, así que... Te ha entrado hambre. Hombre, mala hora no es. Lo cierto es que mala hora no es. Yo soy como los viejitos que ya cenó, pero... Algunos me dicen, no, tú meriendas ya, pero como no ceno. Bueno, me tomo. A veces me tomo un té. De hecho, no es mala idea. Lo que pasa es que ya hoy hace calor. Tres de combustible. Seis. Tendría que hacer mínimo dos viajes. Y no había tanto rollo de metal ahí. José Manuel Toledo 93. Dice. Soy piloto de Toro Lasso. ¡Ay, el Torazo! ¡El Torazo! ¿Quién estaba ahí? Porque ahí en un principio Gasly estaba todavía en Red Bull. Y en Toro Rosso estaba Kvyat. ¿Y Albon? Albon ya estaba el año pasado. El año pasado era 2020, no 2019. José Manuel Toledo 93. Gasly y Kvyat, vale. Dice, vale. Gasly y Kvyat. May 92 guión bajo. Dice. Si antes digo que tengo hambre, mi mami me ha traído dos croquetas de bacalao. Buenísimas. Buenísimas. Croquetas de bacalao. Sí, son buenas las croquetas de bacalao. José Manuel Toledo 93. Dice. Te recuerdo que a Gasly le bajaron a Toro Rosso a mitad de temporada. Por eso lo digo, porque a mí me suena que el lío con Albon fue que lo sustituyó en la mitad de temporada porque Gasly en Red Bull no iba bien y tal. Y probaron a Albon, pero claro, yo ahora con los líos estos de las temporadas y tal, yo sé que, a ver, en 2020 Albon empezó en Red Bull y se ha tirado toda la temporada que no rendía, no funcionaba bien. Pero no sabía si a Gasly lo degradaron en 2019 o 2018. Igual ya lo actualizaron para entonces. Eso ya digo, en 2019 no fue un juego que le diese demasiado fuerte. De modo carrera y sin más. Sin hacer Fórmula 2 ni nada cuando lo jugué. Entonces era... Yo el 2019 me acuerdo que al jugarlo al principio el juego era... Lo siento por a quien le duela, pero es que era una puta mierda.
modo carrera en el que empezabas, pues es lo que has dicho, tú echas dos carreras de nada y ya directamente te puedes coger Red Bull, Mercedes, lo que quieras, ¿no? Yo me acuerdo que fui a Ferrari con Alfa. Pero era como muy, muy liviano, muy... me da igual. Le falta la profundidad que tenía cuando solamente te preguntaban para ficharte, pues eso, Alfa Romeo, Williams, me acuerdo, el HRT. Ahí. Ibas a la mugre y te arrastrabas por la pista. Eso molaba porque ahí hacías méritos. Cuando hacías méritos realmente, pues conseguías, ¿no? El 2-3. May92-bajo. Dice: yo lo veo bien, que cada cual elija su camino. Pero, a ver, ¿quién es el guapo que desde la Fórmula 2, por su cara bonita quizás, entre en un equipo de prestigio? Nadie. Pues yo digo, a mí esa parte de la inversión no me gustaba. Dice, bueno, ya. Yo, emoticono, vale, cara sonriente. Ya, pero bueno, el resto no. O sea, a mí me gustaba la idea de batirte ahí atrás, ¿sabes? Lo que está haciendo Russell, demostrar que es un piloto de puta madre con un coche de mierda. Y eso además le daba el énfasis de que estabas... vivías un poquito la experiencia de la Fórmula 1 en diferentes rangos. Uno es ese conformismo, pero que no es un conformismo real, porque estás... ¿cuántos? Son tres y dos. No es un conformismo real, porque para un piloto como Russell, quedar decimocuarto, decimotercero, puntuar, es la leche. Pero la gente no, la gente al podio, a victorias y tal. No. Métete en dificultad extrema. Pues lo que me ha pasado a mí, incluso yo José creo que podría, Toledo, se 93. Podría estar diciendo que me ha parecido fácil. Que podría haber puesto pues 95 en dificultad. Directo por de clasificatoria en F1 y ACIA, me ayudas un poco y si la jefa se anima también. May92-bajo. Dice: a ver si en el F1 2021 meten la posibilidad de que mi padre me compre una escudería. May92-bajo. Dice: y me ponga a mí. Claro. Y en vez de un volante ponga una cruceta en el coche y vayas trompeando en plan Mazepin, no te jode. No, pero oye, el tema, ya digo, a mí que no me metan un poquito en ese rol, ya digo, ahora, ya avanzada la temporada y tal, igual me ha dado la sensación de que, hostias, igual podía haberle puesto más dificultad al juego y luchar por esos puestos de la mugre ahí abajo y tirarme un año de mierda en la Fórmula 1 y tal. Bajo. Dice: y le toque la cosilla a un modelo y subir el vídeo a mis redes sociales y que me caiga un pollo. Ay, madre mía, cómo está el tema. En el fondo, él, con el tema de ese vídeo, él fue tonto, pero el que lo denunció era subnormal. May92-bajo. Dice: Miquel prefiere no opinar, jajajaja. Hombre, ¿habéis que esas yo no me meto en esos líos? A ver, ¿quién es la guapa que se acerca a mí? Es que ni borrachas. Hacen bien. Pero vamos, que el Mazepin lo veo en figura que va a durar dos telediarios en la Fórmula 1. May92-bajo. Dice: como suelo decir, esta gente se junta tal para cual. Sí. No, a ver, no sé quién fue. Y no sé dónde fue. Comentaba precisamente eso, ¿no? El tema de los famosetes, sobre todo estos deportistas de élite que suelen tener un salario de estos base, ¿no? 600 euros al mes. ¿Por qué tenían siempre al lado a... bueno, digamos que gente guapa, ¿no? Con dinero, ¿sabes? Cuando tu cartera rebosa dinero, tienes amigos a las puertas.
Es muy triste. May92-bajo. Dice. Con dinero se es guapo. ¿Por qué me acuerdo de Paki Pink? No sé por qué me acuerdo de Paguirri. O sea. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que estás ahí saliendo con una cantante de un grupo asturiano y tienes pasta y te sales con una modelo. May92-bajo. Dice. Pues porque es un buen ejemplo de eso. El problema. El problema es. ¿En qué lugar dejas? ¿Y qué? Yo le preguntaría. May92-bajo. Obriatore. Dice. Obriatore. May92-bajo. Dice. Eccleston. A Eccleston. A ver, Eccleston no sé. Pero si me has citado a Briatore. Y no he podido evitar recordar una escena en la que aparece con tanga. Ahí en la playa, en su yate. Que dices, a ver, hijos de. May92-bajo. Dice. Otout. Que está con otra jovencita. May92-bajo. Dice. Tipo Bourat. Ja, me has leído la mente, May. No sé qué andas, ¿eh? No sé qué andas. Sí. Precisamente. O sea, me ha venido a la mente eso. Espera, que tengo que recuperar el aliento. Joder. May92-bajo. Dice. Tienes que ocultarte para no descojonarte en cámara, jajaja. Sí, ciertamente. Es que no. Pero bueno, así es lo que dices tú. Qué propicio, ¿no? Es que me gustaría pillar a una de esas chicas. Señoritas, señoras. Acercarme. Hacerla así con la cabeza y decir, ¿has visto eso, no? Con lo que está saliendo. May92-bajo. Mocatrices. Dice, mocatrices. De esto de acercarte, fíjate, está Briatore y su pareja. Briatore con. May92-bajo. No. ¿Conoces eso de mocatriz? No. Espero que no me hagas una rima de estas malas, ¿eh? Me dejas en evidencia, da igual, pero. No sé lo de mocatriz. May92-bajo. Dice. Ya tienes tarea para después del directo, jajaja. Vale. El tema es que yo me acercaría a la de Eccleston, a la de Top. Bueno, pero, o sea, a la de Top también. May92-bajo. Hay canción de eso. Hay canción de eso, jajaja. Vale. Qué susto me estás. Ya lo miraré luego. José Manuel Toledo 93. Imagínate. Dice. Vaya ingeniera de equipo que tenemos LUL. Vaya escobazo que te has ganado, me parece. No, pero yo ya digo que me acercaría a la tipa. Le miraría a Briatore en esa pose suya de ir con tanga y camisa y el pecho a pecho descubierto. Y le preguntaría, ¿en serio? ¿Pero en serio? O sea, hombre, están delgadas porque no tienen estómago, eso lo tengo claro. No sé, yo sería incapaz. La duquesa de Alba. O sea, el Dini. ¿Pero por qué es esos nombres? ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo esas putas referencias en la cabeza? El Dinio, el otro. May92-bajo. Dice. No digas de este agua no beberé. Lo digo. Pero es que yo lo cumplo. Y yo lo cumplo, May. O sea, yo cuando digo no, es no.
Hay ciertas, hay ciertos límites que no paso, que no paso. No, 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 no. José Manuel Toledo 93. Dice: para F1 21 mi equipo se llamará Canary F1 Team. No, Toledín. Toledín Team. Además, lo bien que quedaría TT. Toledín Team Racing. TTR. Para. Vale. José Manuel Toledo 93. Dice: Toledín Racing Point. Toledín May 92 guión bajo. Dice: queda mejor teta. Y si no, díselo a José Manuel, emoticono cara riendo. Vale, es Toledín Spanish Team. La no sé de qué es. Estoy intentando verle. Bueno, da igual. Como siga así, me voy a hacer una de... No me acuerdo ni ya ni cómo se llama. Iba a decir King Africa, pero no. Es el otro. Vas a la silla de pensar. En mi pueblo esos son los... Espérate. Que nos está dando... ¿Qué? A ver. May 92 guión bajo. ¡No lo muevas! Dice: mira, te facilito el trabajo. Ay, pues no me lo has hecho porque justo estaba, iba a salir la miniatura y lo ha movido. Pues nada, lo doy. Vale. Hostias, ojete, calor. Mira, antes que he dicho que no escuchaba música en castellano, hombre, a estos les escucho de broma, ¿no? No le voy a dar porque igual me saldrá el copyright, ¿vale? Sí, estos tienen copyright, claro. Vale, a ver. Que ya, bueno, ya con la hora que es, vamos a dejar aquí que hemos avanzado bastante. Nos quedan José 4 Manuel de ladrillo y 4 de metal. Dice: y pondré motor Renault Palos en 3, 2, 1. May 92 guión bajo. Dice: esto es cultura. Esto es cultura. Qué miedo. Qué miedo me da. Pero más que nada porque conozco el grupo GT Calor, ¿eh? Lo digo por eso, no por nada malo. Es un grupo bastante divertido. Y lo que no me acuerdo es de qué canción me suena. No es de esta. ¿De qué canción me suena? Uf, tonta gilipop. No, esa tampoco es. May 92 guión bajo. Dice: viejoven. No, con la de cuidado con el cibor. Con la de cuidado con el cibor. Me suena. May 92 guión bajo. Dice: y lo dices tú orgulloso, jaja. No. No, hoy me estoy dando cuenta de que tengo un grave problema mental por tener conocimientos sobre Antonio David. Haberme acordado de Dinio y de mierdas así. La verdad, estoy preocupado. Ya esto es un poco como lo que decías alguna vez, lo del... ya está el abuelo contando historietas. Pues casi. O sea, ya me siento así. Qué referencias de mis cojones. Pero bueno. Es... no sé. Lo que me ha tocado vivir. Si es que no hay otra. Y aquí estoy compartiéndolo. Como viejo joven que soy, ya sabéis, aquí, en los canales estos. En el de YouTube, en el de Twitch y en Twitter me podéis seguir.
y no perderos una de todas estos directos tan casuales, ¿no? Esto se podía haber, podíamos haber puesto SnowRunner de chill. Pero vamos, sí, vale. Estoy ahora un poquito perturbado con el tema de Ojete Calor, porque lo conocía. Es que es preocupante. Hombre, me quería sonar de la hora chanante. José Manuel Toledo 93. Nos has dejado un tuit. Dice. Os he dejado un tuit. Nos has dejado un tuit. Ahí está. Campeones, campeones. A ver, fichaje. Vale, ya está. Y yo te he contestado. Mañana, a ver, habrá que plantearlo con calma. Por lo menos yo creo que haremos los entrenamientos en Suzuka, ¿vale? Ya lo notificaré por Twitter, pero creo que este fin de semana le tenemos que dar un pequeño empujoncete al Fórmula 1. No sé si haciendo un par de grandes premios, hacer un poquito como siempre. Dice. Pero mañana empieza José Manuel también. Ah, vale. Vale. Pues ya dime a qué hora vas a estar. Para no coincidir. O igual me salto yo la parte de los entrenamientos y me voy directamente a clasificación y carrera. Por eso tenemos que... Vale, tú lo dirías, vale. Entonces a mí se me ocurre de hacer como venimos haciendo por la mañana. Todo dependerá de que haga... Venga, Maya, hasta la próxima. La próxima vez poner el espacio para que te escuche. O que te escuchemos. Si te ha escapado. El tema está en que igual mañana me da por hacer el... Vale, sí. No sé si haremos mañana, como venimos haciendo sábado, domingo, hacer jueves, viernes, luego otra, sábado, domingo. O igual intentar pegarle un empujón al juego y hacer por la mañana entrenamientos, por la noche carrera, por la mañana entrenamientos, por la tarde carrera, por la mañana entrenamientos, por la noche carrera, ¿vale? Ahí es donde tengo mi duda. Por la mañana hacer entrenamientos, incluso tocar la clasificación y hacer la carrera por la tarde. Y hacer así de esa manera, pues dosificar José Manuel en los Toledo cuatro días 93. cuatro grandes premios. Dice, si no me lo guardo para otro día. Tú puedes hacer, en ese periodo lo dejamos. Quiero decir que no tengo por qué hacer directo así de tirón. Lo que pasa es que me parece que hacerme una sesión podría probar, ¿eh? Eso podría probarlo igual para el sábado o el viernes, pero mañana, de primeras por la mañana, sería hacer los entrenamientos en Suzuka. Luego a la tarde haces tú. No hay problema con eso. No coincidimos en muchos de esos aspectos. La cosa es cómo dosificar, si hacer como siempre por las mañanas o igual para intentar pegarle un estirón a lo que nos queda de temporada, que son, no sé si nos quedan cinco carreras. Si son cinco carreras, igual me merece la pena pegarle un arreón fuerte y intentar terminar la temporada en lo que es este fin de semana. O si no, dejarlo como mucho que quede un gran premio para el fin de semana que viene. Pero ya lo veremos. Ya digo, lo veremos mañana con el cuerpo que tenga y con cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, ¿vale? Pues nada, gente. Vamos a concluir este directo. Ya sabéis, como os he recordado, tenéis aquí los canales. Bien, me podéis ver en Twitch, donde suelo estar en directo. Suelo comunicarme con todos vosotros y podéis hacer cualquier tipo de petición, sugerencia, pregunta en el canal de Twitter ahí en Basajaunque, @Basajaunque, que es el canal de Twitter. Y luego todos los directos, o casi todos los directos, los suelo subir al canal de YouTube de Basajaun Gamer, donde están ahí desde los orígenes de los tiempos. Y tenéis ahí, pues, por ejemplo, la serie de Cyberpunk. Tenéis ahí, por ejemplo, unos gameplays que son exclusivos de YouTube porque los he subido directamente a 4K. Como son unos cuantos vídeos de Dirt, ahora la expansión del Machaca Colmenas, espero, la expansión del Machaca Colmenas la tenéis ahí en YouTube.
¿Qué me quiere decir ahora José Manuel? Adrián Raíz a Lando. Hombre, le haría Raíz a. Le haría Raíz a Judith, que está todavía ahí jugando al Origins. Y de hecho, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar al canal de Judith, que hoy por una vez no le ha dado por jugar a juegos de coches. De manera que le vamos a lanzar ahí esa Raíz para que se sienta apoyada por este canal. Que desde luego le apoya. Es que si me mando a Lando, bueno, estaría bien que estuviese con poca gente, que le viese la raid, intentase pronunciar Basajaun, después de haber tenido un montón de intentos con un montón de gente que me han llamado Basajuan. Pero eso para otro día. Hoy toca, como siempre, apoyar uno de nuestros canales favoritos, uno de los canales recomendados aquí, que es el canal de Judith, que está jugando a Assassin's Creed Origins, ahí en los Egiptos, ¿vale? Nos vemos mañana con más directos. Hasta la próxima.